Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a realizar la integral de la raíz cuadrada de la exponencial de 3x por dx. Antes de hacer esta integral conviene reescribir esta expresión. Tenemos una raíz cuadrada. Para convertir esto a un solo exponente lo que vamos a hacer es usar esta fórmula de álgebra. Cuando nosotros tenemos una raíz, se puede convertir a exponente fraccionario. En la fracción del exponente ponemos en la parte de arriba el exponente que estaba dentro de la raíz, que en nuestro caso es el 3x. Y en la parte de abajo de la fracción va el índice del radical. En el caso de que no aparezca un índice aquí, como es nuestro caso, es un 2. En, el, en la raíz cuadrada, recuerden que no se escribe el 2. Solamente se escribe a partir de la raíz cúbica en adelante. Se escribiría el 3 o el 4, etcétera. En este caso es un 2. Así que vamos a tener que esto es lo mismo que escribir e a la 3x sobre 2. Y de x. Ahora, esta integral es muy similar a la que vimos en el video anterior. Vamos a usar esta fórmula, que es la fórmula para integrar una exponencial, y ponemos que v es igual al exponente, o sea que v vale 3x entre 2, y hay que derivar v para obtener dv, dv se va a obtener entonces derivando 3x entre 2. Como esta fracción tiene una constante en la parte de abajo, el resultado va a seguir siendo una fracción con esa misma constante en la parte de abajo y en la parte de arriba ponemos la derivada del numerador. La derivada de 3x es 3 y agregamos el diferencial. Este 3 medios por dx debe de aparecer aquí delante de nuestra exponencial. Así que nos falta agregarlo. Vamos a agregarlo. Aquí está. Pero si agregamos 3 medios debemos de sacar fuera de la integral lo inverso. Aquí notemos que el 2 está dividiendo, así que tiene que salir un 2 multiplicando, y el 3 está multiplicando, así que tiene que salir un 3 dividiendo, o sea que vamos a sacar 2 tercios. Este 2 con este 2 se cancelarían, este 3 con este 3 se cancelarían y obtendríamos lo mismo que atrás, así que esta expresión es exactamente la misma que antes. Bien, entonces vamos a realizar ahora la integral. Este 2 tercios lo vamos a pasar. Y vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que esto es igual a la exponencial de B y como B vale 3x entre 2, pues va a ser la exponencial de 3x entre 2 y agregamos la constante de integración porque ya terminamos de integrar. Ahora, esta integral puede este resultado puede quedar así o podemos reescribirlo como una raíz cuadrada. Si lo reescribimos como una raíz cuadrada, pues nos quedaría exactamente como la teníamos al inicio porque sigue siendo la misma exponencial, como pueden ver. Entonces, este o este Puede ser el resultado de esta integral, ambos resultados son igualmente correctos. Ahora les recomiendo que ustedes intenten hacer esta integral. Ahora es con una raíz cúbica, pero es muy similar a como se hizo la de este video. Intenten hacerla para que ustedes practiquen un poco y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, den like, comenten si tienen cualquier duda o sugerencia, suscríbanse a mi canal para recibir más videos como este.